presidentes de España y del propio gobierno actual de España, que tanto hacen alarde de lucha por la democracia y lucha por los derechos humanos, y acaba de entrar en vigencia en España una, que es conocida así, una ley mordaza, que sanciona solamente a quien haga unas concentraciones de 4, 5, 6 personas, ya se puede denominar como una manifestación en contra del gobierno e imponerle multas que pasan de 600 euros, 30 mil euros, y pueden llegar a 600 mil euros de multa. Entonces, ese está ocurriendo hoy en España, un país donde en estos días estuvieron un par de señoras, un poco conocidas por acá, donde volvieron a reunirse con este oscuro personaje y este tragicómico personaje, Felipe González. Ya no se refieren al llamamiento para que se establezca fecha de elecciones en Venezuela. Ahora siguen hablando del tema de los llamados, mal llamados presos políticos, pero nadie se pregunta, por ejemplo, ¿por qué no se exige ese Felipe González que tanto opina sobre Venezuela y sobre la fecha de las elecciones, que ya se pautó y se pautó por vía del poder electoral en Venezuela, que es según cómo rige la ley? Y ese Felipe González, por ejemplo, y Aznar y ese otro conjunto de personajes, no se pronuncian, por ejemplo, sobre cuándo el presidente del gobierno de España va a fijar la fecha de las elecciones generales, que también deberían ser a finales de este año. Y allá en España no hay un poder electoral autónomo como existe en Venezuela. La fecha de las elecciones la fija el presidente del gobierno, a su real saber y entender. Y a la fecha de hoy, que deberían ser a finales de año, noviembre, diciembre, Rajoy no ha fijado la fecha de las elecciones. ¿Por qué no se pronuncian sobre eso? Ahí se evidencia, en esos tipos de elementos, se evidencia la hipocresía de estos personajes.